光岩社福中心是一个由基督徒组成的非营利社会服务机构，致力于服务社会中有需要的各类弱势群体，以促进各群体之间的融合，建立和睦的关系。在查考圣经马太福音时，我们看到主耶稣不单单宣讲福音的信息，也以福音者的身份，以实际的行动服务当时的人们。为此，我们决定也要以实际的爱的行动，将光和盐的果效带入社群。我们要站在有张力的群体中间，成为使人和睦的桥梁。目前，教育是光岩社福中心最重要的施工方向。我们希望能够透过一系列的服务，改善西班牙青少年早期辍学率高的情况，支持青少年通过学习获取未来更多的机会，同时促进移民的孩子在西班牙校园和社会中的融入，为贫困家庭的孩子提供平等的受教育的权利和教育资源。为此，我们率先开展了针对学龄儿童的光岩陪你写作业施工。在光岩社福中心所在的马尼塞斯地区，我们聘请专业的辅导老师，每周四天为当地的孩子们提供免费的课后辅导服务。截止到目前为止，我们先后为103名学生提供辅导，并得以在一所小学中开设四个班级。同时，2023年4月，光岩陪你写作业正式进入贫困据点。光岩社福中心也计划开展第二次机会施工，鼓励青年们回到校园或重新就业。为此，我们希望可以为其提供学术或职业培训的引导和支持，并在未来为其提供就业机会，帮助其建立稳定的生活模式。光岩社福中心第二个重要的施工方向便是社会关怀。光岩社福中心从2021年开始，便与不同的机构合作，为生活在瓦伦西亚市区的800名流浪汉以及生活在贫困据点的71户家庭的263名住户分发各类物资，分别由5名和9名固定志愿者委身参与服饰。同时，社福中心还开展了面包小分队行动，每个月两次为机构准备200-250份夹心面包。来自教会主日学青年团契的青少年们、教会各小组的弟兄姐妹以及新移民朋友们纷纷参与其中，可谓是社福中心的一项全民事工。而为了方便旅行华人可以更加清楚地了解西班牙当地社会的最新资讯以及各项法规的全新动态，光岩社福中心开展了资讯翻译事工“光岩为你读报纸”，每周一至周六早上十点，通过微信公众号为华人群体翻译各大报纸的重要新闻。截止到目前为止，公众号关注人数已将近1200人，推送文章超过950篇，累计阅读量超过 60.5 万。光岩一直密切关注着世界的需要。2020年3月份的新冠疫情，2022年3月俄乌战争中的乌克兰难民救援，2023年2月份的土耳其与叙利亚地震救援，光岩社福中心都积极组织各类的物资捐赠行动。2022年，受阿里甘代堂的邀请，光岩社福中心在当地举行了光岩主日以及义卖活动，帮助大家更多的认识光岩，参与光岩。今年，我们的脚步来到了萨拉戈萨，与大家一同分享我们领受的意向。未来，光岩走出去的脚步仍将继续，而配合光岩主日进行的儿童手工义卖也是一项美好的事工。来自中文班的学生、课后辅导班的师生、教会主日学以及青年团契的孩子，以及教会社青团契的弟兄姐妹，用爱心制作了精美的手工作品，用自己的力量为光岩加油。而筹集的善款也将全数用于支持光岩的各项施工。每年的特定节日，光岩社福中心都会定期开展特别行动。开学季以及圣诞节期间，我们会为生活在贫困据点的孩子们送去崭新的学习用品以及衣服作为礼物。妇女节，我们会为生活在贫困据点以及街头的妇女们准备节日小礼包。而在复活节，我们也会组织特别的福音活动，与不同种族的信徒们一起敬拜分享，同时分享天国的福音，邀请人接受救恩。跳蚤市场以及篮球义赛也是备受欢迎的标杆活动。你看到别人的需要的时候，你就可能就不会一直在专注自己的缺乏了。说句今天来真的是挺有勉励我的，希望我们可以继续加油，大家一起来。我是光岩社福面包小分队的成员王慧，我们小组
在为一些需要食物的人准备面包。我非常开心能够加入这样的小组，为这个社会贡献出自己一些微薄的力量。谢主的恩典，让我也有能机会来参与这个关岩市府，真的很感恩。还有面包小分队，真的在这个世上我觉得很喜乐，这是一件尊荣的事。 Queridos amigos de la asociación Sayud, gracias por vuestra participación, por vuestro trabajo, por poner sal y luz a la vida. Una asociación súper organizada, súper controlada todo por parte de Sara y de sus compañeros chinos, que también quería destacar que en España siempre se dice que los chinos no son muy suyos y que no se juntan con otra gente, tal. Oye, maravilloso ejemplo. Tengo el privilegio de compartir con Sayud el reparto de alimentos y ropa los domingos para personas de la calle y el que hacemos para familias necesitadas. Sara, Andy y todos los voluntarios de Sayud que nos acompañan realizan una fantástica labor y espero que sigamos colaborando mucho, mucho tiempo. Un abrazo enorme y muchas gracias por vuestra ayuda. Hola, mi nombre es Jacinto y estoy agradecido con la asociación. Gracias y nada, que sigan adelante y bendiciones para toda la asociación. Muchas gracias, Sara. Agradecer a todo el equipo de Sayud de corazón lo que hacen por sus amigos de la calle. Quería daros las gracias por la maravillosa labor que hacéis con las personas de sin techo que viven en la calle. Lo dicho, muchísimas gracias. Dar las gracias a Sayud por su aportación a Amigos de la Calle. Para nuestros amigos y amigas de Sayud, un agradecimiento profundo desde la Asociación Amigos de la Calle por toda la actividad que realizáis. Hola, muchas gracias por todas las ayudas, por todos los que me traéis. Que Dios los bendiga y que los da mucha fuerza. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por que me traéis algo de comida y los fondos que necesitamos. Que hay muchos niños que no tienen comida y sí que nacen. Muchas gracias. Y gracias por todo. Hola, muchas gracias para que me traéis los materiales para los niños, la comida que necesitamos. Gracias por todo. Que juntas podamos construir pues una sociedad más justa y solidaria. Gracias. Quiero dar las gracias no solamente de mi parte como de la profesora y como la ucraniana y también de mis alumnos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. 我参与了关岩线上课后辅导班的服饰，在这两年里，我有看到孩子们和家长们对我们的信任。Solo quería decirles que el apoyo escolar que reciben algunos de nuestros alumnos del cole en su asociación les sirve mucho. Estamos notando que han mejorado en su nivel de lectura, en la escritura, en las matemáticas, que muchísimas gracias por su aportación. Es muy de agradecer cuando hemos necesitado algo por vuestra parte, que siempre habéis estado ahí colaborando, habéis colaborado. En plena pandemia con el tema de las mascarillas cuando no teníamos, en el banco de alimentos aportando lo que nos era difícil de comprar y estaremos siempre manises como pueblo y yo como concejal de bienestar social eternamente agradecidos. 如果您有意愿支持光年，非常欢迎您以参与会员、成为志愿者或物资捐赠的方式参与其中。期待我们这光和盐的力量可以为您的加入走到更远的地方。画出无限的心。